Una propuesta gama media que cuenta con muy buenas características en el ámbito de la batería y también las cámaras. Además de que integra un nuevo chip. Estamos hablando del Kirin 820 5G. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles. Bueno gente, comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y a primera vista el teléfono es muy semejante a lo que hemos visto en los nuevos Huawei P40. En la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada y en la parte superior izquierda tenemos un agujero en donde está la cámara frontal. La pantalla del teléfono cuenta con bordes bastante reducidos y ya si nos dirigimos a la parte trasera tenemos un enorme módulo de cámaras con 4 sensores. Y claro, también tenemos dentro de este módulo el flash LED y ya la parte inferior de esta parte trasera tenemos el logotipo de la marca. Ahora bien gente, ya hablando sobre las características técnicas, la pantalla del teléfono es de 6,5 pulgadas y cuenta con una resolución por píxeles de 2480 x 1080 píxeles y esta cuenta con tecnología IPS LCD. Y en cuanto al apartado de los internos, tenemos versiones de 128 o 256 GB y una única versión de memoria RAM de 8. El teléfono, como les dije anteriormente, cuenta con un nuevo chip de Huawei. Estamos hablando del Kirin 820 5G, el cual es una propuesta para la gama media que ayuda a que los teléfonos tengan buena potencia y que también soporten redes 5G. Además, a este le acompaña la GPU ARM Mali G57. Y ya hablando sobre el aspecto de la batería, este teléfono cuenta con una de 4000 mAh con carga rápida de 40 watts. Ahora bien, ya hablando sobre el aspecto de las cámaras, como les dije anteriormente, el teléfono cuenta con 4 sensores. Un sensor principal de 64 megapíxeles con apertura 1.8, luego un sensor telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3x y también un sensor ultra wide de 8 megapíxeles. Y ya por último también el teléfono cuenta con un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4. El teléfono es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo y en otra cámara frontal, esta es de 16 megapíxeles y graba video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Entre algunas características extras que trae este teléfono, este viene con jack de 3.5 milímetros para los auriculares, Wi-Fi de doble banda y ya el lector de huellas dactilares está en el lateral derecho. Cabe resaltar además que este viene con Android 10 bajo la capa de personalización Magic UI 3.1.1 y lamentablemente no cuenta con los servicios de Google. Creo que ya esto hay que dejarlo de mencionar porque ya sabemos muy bien la situación y hasta que las cosas no se arreglen entre China y también Estados Unidos, bueno. Ahora bien gente, ya hablando sobre precios y disponibilidad, el teléfono ha sido lanzado en primera instancia para el mercado chino. Y ya en cuanto al tema del precio, como les dije anteriormente, tenemos dos versiones, una de 128 y otra de 256, ambas acompañadas de 8 GB de memoria RAM. La versión con 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno viene a un precio de 306 euros, que vendrían siendo unos 337 dólares. Y ya la versión de 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno viene a un precio de 344 euros, que a dólares vendrían siendo unos 370. Y bueno gente, estas han sido todas las características principales que ustedes deben de conocer sobre el nuevo Honor 30S. Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo, si se lo llegarían a comprar a pesar de que no cuenta con los servicios de Google o no. Realmente sí que está muy bueno este dispositivo en cuanto al aspecto de los internos, ya que quiero probar ese nuevo chip que ha lanzado Huawei. Y también me gustaría poder probar las cámaras de este teléfono, ya que Huawei sí que trabaja muy bien este apartado. Así que me gustaría ver sus opiniones aquí debajo y también recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal, ya que diariamente, sí, diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.